¿Qué tal amigos y amigas? Tengan todos ustedes muy buenos días acá con un nuevo programa. Hoy hablaremos de la actividad del presidente cuando las hace fuera de las sesiones de Casa Presidencial y se desplaza a las regiones. En verdad que también eso constituye parte de una nueva modalidad que ha impuesto el presidente, al menos ya en dos ocasiones muy significativas. El viaje a la provincia de Guanacaste y el viaje a la provincia de Limón. En ambas actividades hemos podido notar cómo los pueblos se vuelcan a saludar y a mostrar su apoyo al presidente. Lo hacen de manera respetuosa, lo hacen de manera que puedan también mostrar todas sus destrezas culturales, su alegría, su felicidad, a través de además dos regiones muy particularmente marcadas por una gran identidad, Guanacaste y Costa Rica. Sin embargo, tenemos que decir que siendo regiones con una gran identidad, son muy diferentes en el sentido de que el Caribe costarricense es una región mucho más rezagada en términos de la integración territorial a Costa Rica. Recordemos que durante siglos la única vía de comunicación fue el ferrocarril a la Norden, y que era propiedad de la empresa Northern Railway Company. Después de 1970, el ferrocarril fue devuelto a la administración Figueres Ferrer. Sin embargo, la vida fue muy corta porque su propio hijo cerró la vía, dejando entonces como única alternativa la comunicación vía Turrialba, Siquirres, una vía, digamos, que alargaba bastante los viajes hacia la distancia mayor. Y bueno, luego vino el proyecto de construir la ruta 32. Quizás ahí faltaron estudios, digamos, que no, o la época no permitió hacer un mejor trazado, sobre todo de la parte que atraviesa lo que llamamos el Cerro de la Hondura, que es donde se producen, digamos, la mayor cantidad de deslizamientos. Es una ruta que ya hoy día está siendo reparada en su totalidad, ampliada en la estructura de sus puentes, pero que el proyecto va lento. Y nosotros entendemos que en Limón, en general, en la provincia de Limón, en el mundo Caribe costarricense, hay una cierta frustración con la política que han llevado desde 1948 hasta el presente los diferentes gobiernos. Y a veces uno tiene que entender que a los pueblos les cuesta entender que estamos ante un momento político diferente, que estamos ante un presidente que llega a ocupar la presidencia porque justamente la voluntad popular lo colocó ahí en contra de los grupos de interés político en este país,
en contra de una prensa muy alineada al Partido Liberación, en contra de el deseo, digamos, de los sectores más poderosos de este país. De manera que para don Rodrigo tampoco era fácil ir a la provincia de Limón, porque en términos de 3 meses las obras que se pueden dejar son pocas. Se está en proceso de hacer. Estamos en proceso de hacer, de construir, como lo demostró ayer en el Consejo de Ministros, la ayuda económica para las poblaciones más empobrecidas, las ventanillas únicas firmadas con los 6 alcaldes, y acciones que nos hablan de un compromiso del gabinete en lograr, por ejemplo, el mejoramiento de la Ruta 32 en el plazo más corto posible, ¿verdad? Introducirse en el tema, digamos, de la propiedad, que es muy importante porque es una región que, siendo muy grande, todavía muchos de sus habitantes no tienen los títulos en propiedad de sus casas, de sus tierras, ¿verdad? Que ha sido una política generalizada del país. Limón fue una región muy rica en el pasado. Cuando el ferrocarril funcionó perfectamente, la producción de cacao abastecía al resto del país, y de eso nos hemos olvidado. El cacao fue el grano de oro de Limón, y sobre todo de la parte de Cahuita y todas esas zonas en donde todavía hay algunas plantaciones que pudieron salvarse. Pero recuerden ustedes que una vez que llegó la Monilia, no hubo esa preocupación como la han tenido los cafetaleros, de ir y de apoyar para que ese hongo pudiera ser destruido y que la producción se pudiera retomar. Y entonces eso produjo el hundimiento de la economía de esa parte de la región, y en general de toda la región, porque los dineros se invertían en Limón. De manera que desde el Valle Central los gobiernos han sido muy, muy débiles. Luego se creó Habdeba, que ha sido importante, y yo soy de los que considero que a mí no me daría mayor temor darle un fuerte impulso a Habdeba, introduciéndolo, digamos, en los rubros que realmente tiene que trabajar, que no es solo, digamos, la parte portuaria, sino la parte de ordenamiento regional, porque también hay que reconocerle a Habdeba grandes proyectos como la canalización del Tortuguero, y que toda esa región hoy día sea una de las regiones turísticas más ricas. También Habdeba, luego de un proceso de politización muy profundo, también perdió fuerza y perdió vigencia y perdió buenos cuadros técnicos que iniciaron y que ya su generación no está. Fallecieron muchos de ellos. De manera que la visita de Limón fue una visita muy importante. Pero detrás de esa visita, el pueblo limonense debe aprender algo que es muy claro: que si revisan lo que produjeron los medios de comunicación en términos de la presencia del presidente en los cantones en que estuvo, se escondió la información. Y los que nos gusta estar informados tuvimos que ir a buscar a través de redes sociales,
Ahí me encontré el canal Limón TV que transmite a través de Facebook Live una de las mejores entrevistas que he visto yo que le hayan hecho al presidente Rodrigo Chávez por el director de ese medio. Luego, algunas páginas donde se publicó temas sobre la visita y luego desde Casa Presidencial, donde se transmitió la parte ya más oficial, ¿verdad? Sin embargo, y debo decirlo con toda sinceridad, a diferencia de, por ejemplo, de Guanacaste, donde todo fue muy fluido y las transmisiones fueron continuas, en Limón sí encontramos que, por ejemplo, y esto seguro tiene que ver con las cableras que transmiten de Limón. Había fallos sistemáticos, se cortaba la transmisión, se bajaba el volumen. Fue, digamos, una demostración, y eso lo sé yo porque mi hija fue profesora en el colegio de Bananito, el Colegio General Rivas. Allá en Bananito, y entonces había grandes problemas para poder acomodarse a las clases virtuales. Era una de las grandes complicaciones que teníamos. De manera que sí nos demuestra la voluntad que tiene el presidente de ir a Limón a enfrentar, digamos, una población que aunque estaban en medio, digamos, de un festejo, eso no implica que se olviden de su cotidiano, que es muy difícil, que la vida es cada día pesa, digamos, porque los gastos son elevados. Agradecerle mucho a la población de Limón la forma, digamos, en que trata al presidente, a su esposa cuando estuvieron por la noche, que estuvieron en el estadio. Fue un acto muy bonito, muy alegre, con sus vestidos, los regalos que le hicieron a la señora esposa del presidente. Y luego también muy significativo que el presidente, creo que es la primera vez que hace un consejo de ministros fuera de Casa Presidencial, y en el consejo de ministros se acordaron cosas muy importantes. La seguridad para Limón es fundamental, porque en esta etapa nada hacemos con inyectar inversiones si los narcotraficantes se van a apoderar de ellos a través de la violencia. Entonces, el combate contra el narcotráfico aparece como hoy día como una de las prioridades. El control de qué es lo que entra a las terminales portuarias, la revisión y el proyecto de los escáneres son fundamentales para devolverle la tranquilidad a Limón, y a partir de lograr controlar esos grupos, entonces iniciar el proceso de reconstrucción económica, el proceso de aprovechar los recursos turísticos de la región y la posibilidad de llevar inversión extranjera a la provincia de Limón. Todo eso parte de que la región vuelva a estar en manos, digamos, de los ciudadanos, de las municipalidades, y que estas pandillas que se están matando entre ellos, elevando las tasas de letalidad a niveles elevadísimos, ¿verdad? Y son una gran preocupación para el gobierno de Costa Rica. De manera tal que yo admiro mucho el trabajo que está realizando el presidente, que sin temor, sin embargo, él supo de que en Puerto Viejo había un grupo de gente que lo estaba esperando para manifestarse. Y creo que la gente debe entender que en esta etapa, a 3 meses de gobierno, no es necesario llegar a protestar,
se llega a compartir, se llega a discutir, se llegan a hacer peticiones, pero no se llega todavía con esas exigencias que se le pueden hacer a un presidente, digámoslo así, después de su primer año de mandato. De manera tal que el viaje a Limón nos demuestra esa valentía del presidente, su deseo realmente de integrar a Limón en la ola, digamos, del crecimiento económico costarricense, de lograr una mejor distribución del bienestar que se produce en el país, de que todos nos sintamos incorporados y que el país pueda mejorar para bien, pero para todo ello es fundamental devolverle la tranquilidad y la paz a los lugareños y luego a los visitantes, a los turistas. Quería hacer ese comentario porque sí noté, y lo digo, que la prensa tiene que quedarse calladita porque escondieron toda la información y fue los mismos limonenses no pudieron ver sus espectáculos y su cultura expresada a través del festejo del Día de la Población y de la Persona Negra y de la cultura afrocostarricense. Lamentable error cometen los medios al esconderle a esa información a la gente hoy día, que hay tantas alternativas de informarse. Y sí, también agregar lo que he dicho, necesitamos fortalecer que las cableras que trabajan en Limón mejoren la fuerza de esa comunicación. Muchas gracias, nos seguimos viendo a través de este canal.